Pero claro, señoría, de repente llega una comunidad autónoma con una presidenta a la cabeza que dice que lo que importa en este país es la libertad, que lo que importa es irse de cañas, que lo que importa es irse a los toros, que lo que importa es la movilidad cuando silencio, por favor. Le dé la gana. Silencio. Es más, a los que dicen que hay que respetar unas reglas de distanciamiento social, a los que dicen que hay que ser prudentes, a los que dicen que hay que ser responsables, se les acusa de ser comunistas. Y claro, señorías, ¿qué es lo que ocurre? Que las cifras de esa comunidad, por cierto, de las peores en nuestro país, cuentan para la media de nuestro país, cuentan para la media que los británicos están utilizando para colocar a España en su semáforo. Por lo tanto, señoría, yo lo que le recomiendo es, si realmente a usted le importa el turismo, a mí ciertamente me importa el turismo, al Gobierno de España ciertamente le importa el turismo, pero si a usted le importa el turismo, si a su grupo político le importa el turismo, por favor, asegúrense que controlan la pandemia, asegúrense que invitan a los ciudadanos a respetar las pautas, asegúrense que lo que animan es a los ciudadanos en estos momentos a ser responsables. Y así vamos a lograr entre todos que el Reino Unido nos ponga en la luz verde. Y, por cierto, si no hace eso, francamente, no necesitamos sus lágrimas de cocodrilo. Gracias, señoría.